Pium, pium. Coño, Anas. Hola. ¿Al final no te lo han quitado o qué? Pues sí podía desde lejos. Vaya puto. Vaya. No, ¿no lo dijiste? ¿O sí? Si lo dijiste, el mensaje nos envió, ¿no? Si lo dijiste, el mensaje nos envió. Sí, luego me lo hice por WhatsApp y ya está. A ver. Ah, coño, es verdad. Vale, no lo había visto, no lo había visto. ¿Cuánto tiempo llegaste a estar en directo sin que no te viera? Realmente cuando empecé el primer día, la primera persona que me vio no fue Anas. De hecho, el primer viewer que tuve fue... Es que creo que ya no está en el canal. Pero fue un tío random. A ver. Por culo. No. De hecho, hacía lo mismo que ahora. Solo que sin hablar con gente. A ver, es que yo cuando juego tengo la manía de siempre estar hablando. ¿Vale? Y... Pero
pero porque digo, buah, tío, y lo que molaría, no sé qué, no sé cuánto. Es más, muchas veces estoy en directo yo solo. No. No, de hecho, lo que menos me pasaba era eso, justamente. Tenía más miedo a que la gente me viese realmente al principio que no me viesen. Sé que suena raro, pero yo en un inicio, pues, los directos era pues simplemente por si algún compañero o algo que no quería jugar o ver cómo era un juego, pues ahí lo tenía. Pero ya te digo, es muy curioso porque mi inicio en Twitch fue literalmente la mayor gilipollez del mundo, porque empecé y cuando empecé fue como, tampoco quiero que me vea mucha gente, ¿eh? Jetzt nur nicht unachtsam werden. Da ist er. Vale. Qué un tío ahí. Voy a irme lentamente al ascensor. Esperen al que se mueva. Sí, esperar, esperar. El fantasma del desierto. El hombre que sin ayuda atravesó Alfaya. Robó en Siwa. Se enfrentó a un tigre en Kasserine. Nuestro trabajo y nos cortó los suministros. Danach widmen wir Soy un admirador de tu trabajo. Somos iguales. Tú y yo. Ambos somos soldados, obreros de la guerra. Amamos nuestro trabajo. No somos iguales. Michael Bay acepta esta escena. Totalmente. Y muchas gracias, tío. De verdad. ¿Cómo?
¿Cómo? Perdón. No lo sé. Yo también. No me ha gustado la escena. Me han parecido muy pocas explosiones dentro de las explosiones. No. Hola. Pium, 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 pium. Vale, bueno. Ok. De hecho, yo pensaba que el nazi iba... Digo ya que habrá sobrevivido ese tío. Es que los nazis no suelen explotar. Como siempre. Pium, pium, pium. Escucho muchos nazis, pero veo muy pocos nazis. No me gusta eso. Es más, o sea... ¿Sí? Hola. Trabajar eficiente y no sé qué, no sé cuánto y... ¡Piu! Quedaré. Toma. Pium, pium, pium. Ahí detrás hay uno. What? ¿Por qué se disparan entre sí? ¿Qué cojones? Quiero ver petarle las pelotas a este. A ver. Ah, tío, el juego. ¿Qué dices? ¿El cumple el 21? Que no muere. ¡Hijo mío! ¡No muérete! Le he destrozado la cara. Se lo tiene merecido. Tú te vas a quedar cojo. Cojo. Ha reventado la cara. Claro, pero ¿tú has visto la de tiros que se ha fumado? Quiero cumplir el mismo día que... A ver, lo tienes un poco jodido ahora. ¿Sabes? Porque nacerse nace solo una vez.
Está feo eso, ¿eh? Pero este se atraviesa el palo. Oh, este me ha dolido. Asómate a la esquina. Ni na na ni ni no ni no ni. Ni ni no ni no ni. Oh puta, vete a la mierda. Eso no... Vale. Esa combinación de palabras nunca me la esperaba. Esa combinación de palabras nunca me la he esperado. ¿Quieres ser mi amigo? No me toques las narices. Me cago en la puta. Nunca volveré a mirar con la... con los mismos ojos al bot. A ver, piensa en positivo. Está programado para decir eso. Bueno, pequeñín. ¿Cómo mierda subo ahí, tío? Voy a guardar, que hace bastante que no guardo. Doble kill.
Cago en Dios, tío. ¿Pero qué me ha disparado el tanque? Guter Monke, da, no, da no es, da los enemigos. Como sea, como sea. Vamos a explotar un poco. Me sé de cierta persona que estará orgulloso de esto. Vamos a ver. Uno, dos y... bombollas. Pero sigue vivo, ¿eh? Somos iguales, tú y yo. Ayúdame. No soy como tú. Yo recuerdo a quien mató. Vaya. Valen está muerto y el Rat destruido. Pero la guerra no ha terminado. Hay muchos objetivos dignos de una bala. Hombres que deben morir. Hay que seguir trabajando. Creo que me pasa el juego. Ya te dije que la saga Snipe Elite tiene unas campañas muy cortas, muy cortitas. Te cuentan algo que pasó históricamente y ya está. Como quieras. Me estoy asustando con tu canción. Parece sacada de un Silent Hill. O peor, aún de las cosas de Minecraft. Hija puta. Lobo da miedo. De la cueva del lobo. ¡Dum! Vaya hostia le da a los cascos, tú.
Lobo da miedito. Lobo es lobo. Bueno. Mucho texto. Pues ya está, un juego menos. Pregunta que nos hacemos tus seguidores. ¿Ahora qué? ¡Ahora todo el mundo está por culo! ¿Te imaginas?